be. Después de más de 10 años derrochando calidad, faltan las palabras para describir el talento de Leo Messi. Partido a partido, el crack argentino sigue maravillando. Sea cual sea el encuentro, sea cual sea el escenario. 5 balones de oro es una pequeña forma de resumir una figura inabarcable. Definir a Leo Messi es cosa de expertos. Un genio, un extraterrestre, un fuera de serie. No sé si existe la perfección, pero es un 9,5 en todo. Rápido, es habilidoso, tiene buen dribbling. Es el jugador que más diferencia saca, el jugador que cuando está inspirado gana los partidos casi sin jugar bien. Le pega Leo Messi. ¡Gol! Tiene una destreza de pie tremendo. De lo que he visto, sin ninguna duda, es el mejor. Porque puede hacer que el balón hable. Messi consigue el recorte ante Paredes, aguantando con el balón, se ha ido también de Nacho. Messi llega hasta Alexis, continúa con el balón dentro del área, el recorte, la pelota que se va a perder fuera. ¡Golazo de Messi! Quédense con este gol porque sin duda puede ser el gol de la temporada. Es lo mejor que se ha visto en un terreno de juego. Hace cosas que yo no podía hacer ni en cámara lenta. A día de hoy, jugador total. Uno de los 5 grandes de la historia del fútbol. Lo definiría como un patrimonio mundial del fútbol. Creo que no hay ya calificativos que podamos decir respecto a lo que es él como jugador de fútbol. Y como no podía ser de otra manera, la calidad de Leo Messi pronto despuntó también contra el eterno rival. La particular historia de Messi contra el Real Madrid comenzó en el Santiago Bernabéu un 19 de noviembre de 2005. El técnico holandés Frank Rijkaard confió para el 11 titular en un jovencísimo jugador argentino que había debutado con el primer equipo solo un año antes. Con el 30 a la espalda, ya desde aquel primer encuentro contra el Madrid, Messi no pasó desapercibido. La primera imagen es de un jugador desequilibrante que marca las diferencias y que siempre responde. Pone la quinta Leo Messi, atención a la vivacidad de Leo Messi, choca con Samuel Eto'o dentro del área. ¡Gol de Samuel! ¡Qué rápido! En menos de 15 minutos regaló una preciosa asistencia de gol a Samuel Eto'o, que aquella campaña fue pichichi con 26 goles. Aquel día siempre será recordado por la ovación que el Santiago Bernabéu dedicó a Ronaldinho después de una tarde perfecta culminada con un doblete. Pero pocos de los que estaban allí podían imaginar que aquel clásico no solo tendría el recital del brasileño como histórico. Aquel día, todos los presentes en el Bernabéu y quienes vieron el partido por televisión estaban asistiendo al primer clásico de uno de los mejores jugadores del mundo. De todo aquello han pasado 11 años y 19 clásicos de liga más. Hoy Messi es ni más ni menos que el máximo goleador de la historia de los clásicos. Con 21 tantos anotados en el partido de los partidos, superó a Alfredo Di Stéfano, que ostenta ahora el segundo lugar de una lista en la que todo futbolista querría estar. Y es que de todas las cualidades que Leo posee, con la que se queda Pichi Alonso, es con su capacidad goleadora. Que tiene tantas. Pero bueno, me tengo que quedar con el gol. Si en nuestra época era Pichichi con 18 y 20 goles, esto es Messi, o igual que Cristiano, que meten 40 goles o 50 en una temporada, pues es una auténtica barbaridad. Como la bestia que está dormida y que en cualquier momento puede despertar, y si se despierta, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Esa cualquier cosa siempre está relacionada con el gol, y Messi, siempre que está jugando al fútbol, es un peligro inminente. Le pega Leo Messi. ¡Gol del Barcelona! Lo hace tan bien Leo Messi. Lo hace tan bien. Ni siquiera el portero número uno del mundo lo puede atajar, ¿no? De jugada individual, colectiva, de falta o de penalti, Leo Messi ha marcado de todas las formas imaginables al Real Madrid. Su primer encuentro con el gol en un clásico de liga llegó acompañado por otros dos más.
Un hat-trick fue su estreno. El Camp Nou, su escenario. Con aquella rabia, el pelito largo y yéndose con la facilidad que se fue y siendo tan determinante, y todos los que pensaban que iban a ser un verdadero crack, pues empezó ahí con aquellos goles. Para Juan Eduardo Schneider, más allá del gol, la celebración fue lo que más le impactó. Fue una forma muy visceral, muy, muy de barrio, muy de que empezaba él sus inicios de fútbol, ¿no? Me impactó muchísimo esa forma de gritar el gol. Para David Belenguer, sin embargo, lo más llamativo era la capacidad de Messi para mirar de tú a tú a las grandes figuras rivales. Quizá la primera imagen que me llega de Messi es la cuando era muy joven y verle con el pelo largo y con la camiseta que le iba grande jugando contra el Real Madrid, ¿no? Tenía esa capacidad de jugar al fútbol con esa naturalidad y que volvía a todo el mundo loco. Tiene mucha personalidad porque desde que debutó y teniendo los monstruos que tiene al lado siempre ha demostrado muchísima personalidad de querer siempre el balón y a la hora de ir a buscar al adversario, a la hora de definir, no se lo pensaba dos veces, no era que buscaba a una figura para dársela, no, él terminaba definiendo porque creía que era lo mejor para él y para el equipo. Creo que es un jugador con muchísima personalidad, aparte de todo lo que tiene. Un punto in extremis que conseguía Messi empatando en el último suspiro después de haber estado con 10 jugadores prácticamente toda la segunda parte tras la expulsión de Oleguer. Un gol que recuerda especialmente uno de los jugadores sobre el campo aquel día, Rubén de la Red. En el primer clásico en el que yo juego, que salgo 5 minutos, vamos ganando 3-2. Bueno, 8 minutos, vamos ganando 3-2. Y Messi recibe un balón casi al lado mía. Yo voy a intentar quitar el balón, pero eres muy rápido. Empieza a regatear por dentro, regatea Iván Elguera, cruzado. Y marca el 3-3 en el Camp Nou, cruzado, donde Iker no puede llegar. Y nos empata el partido. O sea, más recuerdo que ese, el salir ganando y el salir además para ayudar en el centro del campo. Y cogió el balón Messi y le vi la espalda. Solamente le podí ver el cómo iba regateando y el cómo la cruzó, ¿no? Yo creo que ahí te das cuenta de lo grandísimo jugador que es. Un 3-3 que daba un punto al Barcelona y le alejaba un poco más del Madrid. Esos tres primeros goles de Messi no fueron los últimos, aunque para vérselos marcar en Liga en el Bernabéu hubo que esperar un poco más. Concretamente la jornada 34 de la temporada 2008-2009. Era el primer clásico liguero también de Guardiola en el feudo blanco y quizás nadie se podía haber imaginado que saldría con tan buen resultado para los de Pep. Atención a Xavi, la frontal del área, Xavi recortando, la mete perfecta, Leo Messi, ¡gol! El mejor equipo del mundo. Es un espectáculo auténtico este Barça de Pep Guardiola, 2-5 en el Bernabéu. Es que es poesía, es que juega a un fútbol tan poético, tan brillante. El 2-6 con el que concluyó el electrónico del Bernabéu es otra de las imágenes que forman parte de la historia de los Barça-Madrid. El doblete de aquella tarde fue uno de los ejemplos con los que Leo Messi despertó el interés mundial. Y ese 2009, con 22 años, el argentino fue premiado con el mayor galardón que un futbolista puede obtener a nivel individual, el Balón de Oro. Los dos goles del 2-6 también contribuyeron para hacerse con la bota de oro. Sin embargo, el talento de Leo Messi iba mucho más allá del gol. Para Michael Robinson, significa ser el jugador total. En Messi es la vanguardia del fútbol. Es cierto, hace unas fechas, unos años, quizás Fútbol Club Barcelona enteraba aquello de posiciones ad hoc. Cuando yo jugaba al fútbol, yo era un delantero centro. Es cierto que en algunos momentos jugaba en el centro del campo, pero yo era un delantero centro. Pues había laterales y había centrales y había extremos. A través del Fútbol Club Barcelona y el fútbol español en general, ya tenemos el futbolista híbrido. Y Messi es eso. Y antaño se decía de que, claro, Jaime juega muy bien al fútbol, pero lo que pasa es demasiado pequeño para ser futbolista. Es muy saludable de que Lionel Messi no tiene una demarcación ad hoc y no mide 1,87 m. Porque ahora mismo cualquier niño
que desea futbolista puede serlo sin impedimento de su masa corporal. Y es suficiente tener habilidad, no necesariamente ser un delantero centro, un central, un extremo, un lateral. La única posición ad hoc que hay hoy día en el fútbol es de portero. Inclusive, si es posible, que el portero sea bueno con los pies. Entonces, Lionel Messi es la vanguardia del fútbol personificado. Messi es un jugador muy completo porque incluso hasta sabe rematar de cabeza, a pesar de su estatura. Es un jugador inteligente para moverse, con unas condiciones innatas de rapidez y de zafarse del contrario con mucha facilidad, pero luego tiene visión de juego, ahora está demostrando que sabe dosificarse. Yo creo que es un jugador que, aparte de tener las condiciones innatas, sabe jugar, sabe el oficio de jugar al fútbol, sabe cómo moverse y es muy inteligente también para ello. En sus números no solo destaca el número de goles, su solidaridad también le convierte en un gran socio. Henry, Eto'o, David Villa, Pedro, Cesc Fàbregas o Alexis son algunos de los que pueden confirmarlo. Debe ser un gran compañero, sin conocerlo, sin conocerlo, pero me da la sensación por lo que le he visto algunas veces en los entrenamientos en directo que le he podido ver, y me da esa sensación con compañero que he hablado que él lo ha tenido. La verdad es que me baso un poco en lo que me dicen, ¿no? Y que es buen compañero. Eso es muy importante, ¿eh? Porque a lo largo de los tiempos que lleva ya jugando, yo que lo he sufrido como entrenador también en mi contra, pues de alguna manera antes tenía una manera de jugar, después la cambió, la ha vuelto a cambiar. Ahora digamos que es mucho más generoso con sus compañeros, como puede ser Suárez y Neymar, a la hora de dejar que metan gol, de dejar que tire de penalti. O sea que se ha adaptado, él es el mejor y sabe que para ser el mejor tiene que los demás tienen que ser buenos. En la temporada 2010-2011, un nuevo clásico volvía a mostrar esta generosidad. El Camp Nou recibía al Real Madrid de Mou y a pesar del abultado 5-0, Messi no convirtió ningún gol aquella noche. Funciona Leo Messi que se va entre dos, aguanta la entrada, mete un balón profundo, ¡qué balón le acaba de poner a Villa! ¡Villa para el cuarto del Barcelona! No, Messi, ¡qué jugador, señores! ¡Leo Messi! ¡Encontrando un pase imposible! Pero sus soberbios 90 minutos hacían que su entrenador le dedicase estas palabras en la rueda de prensa posterior al partido. ¿Quién es más completo que Messi? Messi es el mejor, pero en todo, yo lo veo entrenar cada día, no solo hace goles. Todos los registros que un jugador tiene que hacer, lo del trabajo, asociarse, entender el juego. Y con solo 23 años, es simplemente el mejor. Yo me quedo, la que más llama la atención, yo creo, la que más ha llamado la atención en la irrupción de Messi es la velocidad y la rapidez de pies para también driblar a los contrarios. Pareciera que siempre reacciona medio segundo antes. Cuando un contrario decide meter la pierna, ya Messi ha tomado la decisión de cambiar la dirección y el sentido a la pelota, ¿no? Para mí es algo lo que más me asombra de Messi, que quizás sea lo más innato que él tiene. A medida que la figura de Leo Messi a nivel mundial iba creciendo, también lo hacía en los enfrentamientos en el campeonato doméstico contra el Real Madrid. Dos citas anuales que no solo significan tres puntos, sino también exhibirse en uno de los escaparates más importantes del mundo del fútbol. Atención, Andrés, la saca para Pedro. Pedro busca el centro, peligro para Iker Casillas, se eleva Pepe, cae ahí. Es Messi, gol. Marca Messi, se elevó Pepe, que yo no sé si rodó sobre la espalda de un compañero y no consiguió despejar la pelota, quedó muerta en el área. Y Messi, a los cazagoles, que también tiene la virtud, respira el cantón, empata el partido Leo Messi. Tengo una imagen muy buena de una jugada individual de Messi en el Bernabéu, que se zafa de dos o tres contrarios. En la frontal del área, al borde del área, y a la salida de Casillas le bate con relativa facilidad. Casillas, que siempre ha sido un portero muy difícil de batir en el 1-1, pues ves que Messi lo hace con una facilidad pasmosa, no le da prácticamente opción a Casillas de hacerlo, ¿no?
Contar la historia de Leo Messi en los clásicos pasa obligatoriamente por contar la del guardameta, que más trató de frenarle, Iker Casillas. De los 19 clásicos que ha jugado en Liga Leo Messi, tan solo 4 no estaba bajo palos el portero de Móstoles. En todas las competiciones, Leo ha batido a Casillas 18 veces, 10 de ellas dentro del Campeonato Nacional de Liga y curiosamente ninguno en la Copa del Rey. Fábregas que recorta, se ha quedado con Sergio enganchado, la pelota para Messi, el disparo, ¡Casillas! Enemigos deportivos también con sus respectivas selecciones, a pesar de la rivalidad, Iker siempre ha elogiado a su manera el talento del argentino. Mete el balón para Iniesta, oportunidad, Iniesta la saca, para Donald, remate de Messi. ¡Qué fútbol! Casillas aguanta al Madrid a pie quieto. Ya nos conocemos mucho, ya son muchos partidos seguido y cada vez es más difícil jugar este partido. Y bueno, creo que la rivalidad entre los dos equipos se nota porque, a mi entender, hoy por hoy son los dos mejores y esa es la rivalidad. No es de extrañar que ante tanta rivalidad Messi haya sido comparado en infinidad de ocasiones con Cristiano Ronaldo, el referente en ataque para el Real Madrid desde el verano de 2009. Pero esa permanente confrontación entre Ronaldo y Messi no ha sido la única que ha dado que hablar. Sin duda, cuando una figura de la magnitud de Messi emerge, es casi imposible no tratar de echar la vista atrás. Tú, el mejor jugador del mundo de otra época, lo hubieses puesto de lateral izquierdo y no hace absolutamente nada. Cruyff, Van Basten, Beckenbauer, me da igual. Tú pones a Messi lateral izquierdo y va a jugar bien al fútbol. Si lo pones en el sitio de Xavi Hernández, va a jugar también al fútbol. Te va a dar asistencia, pase, te va a mantener el ritmo y el tiempo del partido. Si lo pones arriba solo, ha jugado con Guardiola y la ha liado parda. Me parece que es un jugador total. He tenido la suerte de jugar con Maradona y todo el mundo me pregunta lo mismo. Oye, ¿para ti Maradona o Messi? Son diferentes. Para mí, quizás la diferencia de Messi con Maradona, independientemente de otras, pero una fundamental es la capacidad goleadora de Messi. Diego no tenía esa capacidad goleadora, pero sí era un hombre determinante. Era un hombre que te podía decidir un partido, como es el caso de Messi. Yo creo que ha habido jugadores técnicamente mejores que él, según qué gestos técnicos, como Ronaldinho, como Maradona, pero ninguno de ellos era capaz de hacerlo a la velocidad a la que él hace las cosas, ¿no? Que quizá el fútbol también va evolucionando y ahora mismo no es solo que tienes que hacer las cosas bien, sino tienes que hacerlas muy rápido, ¿no? Porque la preparación física de los defensas es mucho mejor que hace unos años. Y la capacidad que tiene Messi de hacer cada una de las cosas, quizá no muy espectaculares, o no, que no requiere una gran técnica o no son muy de una técnica depurada, como las exhibiciones que hacía Ronaldinho, por ejemplo, ¿no? Que hacía gestos técnicos que levantaban el O del estadio, ¿no? Porque cómo se le podía ocurrir. Messi quizá tiene la capacidad de hacer muchas cosas muy rápido y a pesar de que tú sabes qué es lo que va a hacer, lo hace tan rápido que los defensas no consiguen pararlo. Cuando hablamos de Maradona estuvo, bueno, él, hasta Messi, el mejor que yo había visto. Él tuvo 5 años cuando se llevó el fútbol a otro plano, digamos, ¿no? Pues esa criatura lleva 11 años. Pero tuvo una mala temporada. Aquella temporada creo que solo marcó 42 goles en liga. Y llega a la final del Mundial. Cualquier escribano tiene un borón, ¿no? El último de los clásicos en el que Leo Messi marcó es también uno de los más recordados. Su hat-trick en el Bernabéu es posiblemente su mayor exhibición a nivel individual frente al Real Madrid. Ahí va Leo Messi, se va de dos, intenta irse de un tercero, sigue Leo Messi, mete un balón por dentro, Neymar, que pase, llega Leo, dispara, ¡gol del Barcelona! ¡Qué jugador Leo Messi! ¡Acaba de empatar el partido! Esos 3 goles que marcó en el Bernabéu, encarando, tengo uno de ellos claro, encarando a Casillas, metiéndoselo al palo corto. Ahí yo creo que esa es la imagen. Otro gol también, no sé si es el mismo partido, que es un pase en profundidad de Pedro y que se va driblando 2 o 3 y acaba rematando en la salida. La imagen es esa, la imagen sin ninguna duda es ante el Real Madrid y en el Bernabéu, porque es el rival de toda la vida y pues que es el campo donde un barcelonista quiere ganar, de todas.
Salieron fotografías en los periódicos al día siguiente de la gente levantada de su asiento, pues aplaudiendo a Messi. Es un reconocimiento. Yo pienso que eso en el fútbol y en el espectáculo que da el fútbol debería de existir. ¿Qué pasa? Que hay mucha rivalidad entre Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Pero no hay que dejar de reconocer cuando un jugador ha hecho las cosas bien. Y Messi lo hizo bien en ese partido. Creo que hizo 3 goles. Y ver a la gente del Bernabéu levantada y aplaudiéndolo, creo que eso lo dice todo. El último clásico celebrado en Liga fue un tanto amargo para Leo Messi. Recién recuperado de su lesión de rodilla, tuvo que ver el espectáculo desde la barrera la mayor parte del partido. Algo desde luego completamente atípico para el astro argentino. Pero la vuelta a los terrenos de juego tras su lesión ante Las Palmas el 26 de septiembre fue precisamente en el clásico de ida. Leo no se quería perder su 19ª cita ante el Real Madrid. Y es que el físico ha sido otro de los aspectos con los que Messi ha sorprendido a propios y extraños. Algunos de los preparadores físicos más expertos, como Javier Miñano, de la Federación Española y responsable del físico de la selección, reconoce haberse equivocado con el argentino. Pues, yo realmente con Messi me equivoqué. Me pensaba que iba a ser un jugador que iba a tener más problemas musculares de los que tiene, porque le ves jugar y realmente la capacidad de aceleración, de cambio de ritmo, de velocidad que tiene es impresionante. Y la imagen que te llega, pues no es de esos físicos que puedan aguantarlo todo, ¿no? Pero estoy totalmente equivocado, primero porque es un jugador que apenas se lesiona y que evidentemente lo juega todo, ¿no? Algunas de las jornadas de fútbol más inspiradas de Messi han sido contra el Real Madrid, y ahora que se cumplen 20 clásicos en Liga, es un buen momento para hacer balance sobre la incidencia del argentino frente al equipo blanco. Hombre, yo creo que como determinante, pues siempre ha sido muy importante, porque, bueno, pues han habido partidos muy importantes donde el Barcelona ha ganado, y lógicamente si gana el Barcelona es porque Messi ha participado. Pero también ha habido, el Real Madrid ha ganado, por ejemplo, la Copa contra ellos, ha ganado la Champions, aunque no haya sido contra ellos en la temporada que Messi ha estado. Pero también es verdad que Messi siempre ha estado más flojo para que el Real Madrid, pues de alguna manera, pudiera estar encima de ellos. Es muy complicado, porque te puedo hablar de la época nuestra también, cuando teníamos las grandes figuras que no podían jugar contra el Madrid o el Barcelona, contra el Madrid en este caso, o el Madrid tenía alguno que no podían jugar contra nosotros, lo deseábamos en aquella época. Es decir, hoy no, por ejemplo, que te digo, no juega Stilic, por ponerte un ejemplo, o no juega Maradona. Para nosotros era perder un gran jugador, y para ello era una ventaja no tener a Maradona enfrente. Pienso que Messi es un jugador muy importante para los derbis. Yo pienso que lo ha demostrado. Es un futbolista, la verdad, como decimos nosotros, que en momentos clave este tipo de jugador es cuando debe aparecer, ¿no? Y Messi lo hace. Muchos hablan de Xavi Hernández, de Iniesta, que yo me quito el sombrero con ellos, de Busquets, pero la influencia y lo decisivo que ha sido en esos partidos, yo creo que ha sido determinante a la hora de ganar muchos títulos y muchos clásicos. Sí, siempre fue determinante. Fue de menos a más, pero fue determinante prácticamente en todos. En su gran mayoría fue muy determinante Messi en los clásicos. Yo creo que ha tenido mucha incidencia, ha sido determinante en muchos de ellos. No creo que en todos, pero sí ha marcado muchísima diferencia. Ha sido, bueno, no sé cuánto, pero no sé, un 80%, un 70% seguro. Yo creo que ha sido determinante en la historia de los clásicos, ha sido determinante en el Barça. Yo creo que el Barça tiene una dinámica de juego que no tiene ahora mismo ningún otro equipo, que muchos intentan copiarla, y la selección, por ejemplo, española ha conseguido hacerlo con mucho éxito, pero evidentemente Messi es un jugador que desequilibra y que te puede romper un partido, entonces es definitivo, ¿cómo no va a serlo? Después de no haber podido estar al 100% en el clásico anterior, no cabe duda de que el astro argentino será protagonista en el siguiente, a punto de disputarse. Quizás sean 3 puntos estériles de cara a ser decisivos en Liga, pero lo que es innegable es que un Barcelona-Real Madrid es uno de los mejores encuentros del fútbol mundial. 90 minutos por delante para que Leo Messi siga escribiendo su historia.